del programa, aun cuando la introducción se hizo en el mes pasado, en diciembre. Y como veo que hay alumnos que no estaban en la primera lección, vamos en la introducción, quiero decir de entrada dos cosas. Primero, que procuraremos que la lección termine a las 12:30 en punto cada vez. Y que entre tanto, entre medio, haremos un pequeño recreo de 10 minutos o un cuarto de hora. Esto quiere decir que la exposición durará alrededor de una hora, haremos el descanso y después del descanso lo que nos quede lo utilizaremos para diálogo o ampliación de los conceptos de la lección. Esto por un lado. Y segundo, que la introducción en el mes de diciembre consistió en exponer las líneas maestras del programa de este año. Y estas eran dos preguntas. ¿Quién es el hombre? Antropología. ¿Y a dónde va el hombre? Teleología, meta o ciencia de la meta. Y decíamos que para saber a dónde va el hombre, o si se quiere, para saber dónde está en el centro y cabo del laberinto el queso que buscamos, es necesario que sigamos al hombre el rastro desde que empezó su propia historia y su propia aventura sobre la Tierra. Esto es lo que anunciábamos en la introducción. Hoy vamos a ver la primera lección, pero me he dado cuenta que para explicar la primera lección otra vez debemos dar un vistazo al programa que me figuro que tienen todos en la mano. Como verán, el programa en esta lección de hoy empieza por la problemática del hombre postindustrial, que somos todos nosotros. Empieza, por tanto, por el fin. Y no parece que vayamos intentando seguir el rastro del hombre en la historia cuando empezamos por el hombre actual. Está hecho adrede. Este hombre actual es la concreción y síntesis, si lo es, de una historia muy larga de 2 millones de años. Nos estamos preguntando qué es lo que desemboca en el hombre actual. ¿Qué filones de historia o qué caminos de historia desembocan en la realidad del hombre que estamos siendo o no siendo hoy? Por tanto, situamos al hombre, al monigote de siempre, como un punto de partida. A partir de él, desde él y antes de él, veremos qué es lo que se desarrolla. Hoy, pues, la primera lección intenta situar al hombre, que somos nosotros, y situarlo en una coyuntura histórica muy curiosa a fin de definirlo, que podríamos poner aquí, de esta forma, 130 años de historia. Lo que llega a este hombre por esta flecha, 2 millones de años antes, lo iremos viendo poco a poco. Hoy le situamos. Y lo que nos da este hombre, o lo que promete, o lo que puede dar, o lo que pudiendo dar no da, este hombre en el siglo XX. ¿Por qué señalamos estas fechas y por qué pintamos la fisonomía de este hombre desde 1850? Sencillamente porque en este momento se produce la revolución industrial de hace 130 años, o pongan 150 años, que da una fisonomía al hombre que nunca en la historia había tenido. Estamos asistiendo a una posición humana. Si queremos decir una altura humana, digámoslo, también lo veremos, que no se había dado nunca. Y a partir de la cual el hombre se está comportando y siendo de una forma que no había sido nunca. Elementalmente, claro que sí, el hombre es racional y como racional se comportó en la historia casi siempre. Pero es que esta racionalidad de hoy tiene unas vertientes insospechadas que para el hombre anterior a 1850 eran incomprensibles. Piensen ustedes, por ejemplo, en el comportamiento religioso de este hombre. 2 millones de años anteriores no hubiesen entendido jamás la postura religiosa del hombre después del siglo pasado. Las concepciones morales de este hombre, también las veremos, son completamente inéditas. Y la capacidad de hacer daño, esta sí que es inédita. Digo la capacidad, no digo el daño que hace. Para ello habrá que recordar aquí aquella gran, estupenda exposición de Lorenz cuando habla de los 7 pecados capitales del hombre actual.
ya saben que no nos vamos a entretener en los puntos de vista negativos más que como positivos. Quiero decir, lo negativo, por reacción y rechazo, puede engendrar positivo y puede ayudar al hombre a ir para adelante. En este caso sí nos fijaríamos en lo negativo. Lo que interesa es el bagaje positivo del hombre y el que debemos aprovechar. Por tanto, si alguna vez se hace una crítica sobre realidades, todo el mundo debe saber que no, la crítica no pretende quedarse en crítica, esto lo hace cualquier tonto, sino que la crítica quiere desembocar en una construcción. Lorenz decía que los siete pecados capitales son, no hay para qué enumerarlos, pero algunos sí. Primero, la capacidad de daño, por ejemplo, la industria atómica del hombre actual, la capacidad de destruir. Por ejemplo, la superpoblación del mundo, en el sentido irrazonable, la irracionabilidad de la superpoblación, el crecimiento instintivo animalesco del hombre. Por ejemplo, la polución del aire. El hombre está haciendo irrespirable el aire que él respira. Por ejemplo, la destrucción del mar. El hombre está haciendo inhabitable el mar en que navega y en que se baña. Por ejemplo, la asolación o desertificación de la tierra. El hombre está haciendo desierta, inhabitable, sin montes, sin arboleda, el mundo que necesita para respirar. Esto lo hace el hombre actual. Este hombre, por tanto, pisa muy fuerte. Como he dicho que no nos vamos a fijar y quedarnos en lo negativo, esta forma de pisar tan fuerte, esta inmensa fuerza que posee el hombre actual, hemos de ver en qué puede verterse. Como ven, pues, el hombre de 1980 es completamente diferente del hombre que venía por las líneas que desembocan en 1850. Hoy vamos a ver cómo es este hombre. Y luego iremos viendo, como han visto en el programa, y así espero que quede todo claro, iremos viendo las figuras de hombre que se nos presentan a través de la historia cercana a nosotros. En la lección segunda veremos el hombre desde el materialismo. ¿Cómo ve el materialismo al hombre? No es negativo el materialismo, aunque lo es en muchas tesis. Por tanto, vamos a ver si sacamos provecho del materialismo histórico y dialéctico. La 3 nos dice el hombre desde el existencialismo. Expondremos el existencialismo y qué es lo que la fisonomía, la pintura, el rostro que nos ofrece el existencialismo sobre el hombre. El hombre luego desde su historia larga, porque el existencialismo y el materialismo, como ven, materialismo es un comportamiento histórico más que una filosofía, existencialismo es una filosofía existencial, y ahora viene la historia pura, sin hacer filosofía, desde las grandes posturas históricas del hombre. He escogido 3, Caín, Abel y Noé, que explicaremos también. Luego el hombre desde su constitución, esto ya es antropología, individuo, persona, tener y ser, que Eric Fromm ha puesto de moda últimamente. 6, el hombre desde su conciencia, desde su con saber lo que él es y aprovecharlo o no. 7, el hombre desde su evolución, cómo pinta la evolución al hombre. Esto es propiamente una síntesis ya, porque nos dice por dónde ha venido a ser el hombre lo que actualmente es y por dónde, por qué rincones de la historia ha perdido trozos de lo que no es, por qué el hombre no ha sido como venía prometiendo, por dónde se ha dejado los jirones de su ser, el hombre desde su evolución. Luego ya, superiormente, el hombre desde la teología, de la teología general, no de ninguna teología, insistiremos evidentemente en la cristiana, porque es la síntesis, tendremos que ser muy superficiales, pero lo veremos desde la teología. El hombre desde la cosmología, el hombre como centro del mundo, en el sentido en que hoy se entiende, no el sentido antropocentrista. El hombre desde la Biblia, una visión ya religiosa del hombre, no teológica, sino religiosa, concreta, la Biblia. Y luego el hombre desde la religión, desde todas las religiones de la tierra. Y últimamente el hombre desde el cristianismo, una religión determinada. Espero que así nos quede claro el programa. Vamos a empezar pues la primera lección de hoy. De la lección del otro día, me parece que tienen síntesis a mano, pero ya la he expuesto, y de la lección de hoy también tienen el esquema en la mano, que es el que vamos a ver ahora mismo. Ante todo, a partir del siglo pasado nos encontramos con que el hombre por primera vez
confía en sus fuerzas y estas, en todos los campos, científicos, se entiende, y experimentales, se muestran tan capaces, digamos, tan ilimitadas en sus horizontes, el hombre, al ver las fuerzas que tiene y los campos inmensos que le prometen estas fuerzas, cada vez se fía más de sí mismo. Es la afirmación del hombre, afirmación que suele coincidir con una negación de todo lo que le es exterior. Primera postura, por tanto, este hombre, a partir de la revolución industrial, ya veremos luego lo que es, la industria le ofrece mil posibilidades infinitas, hoy mismo veremos unas cuantas, y este hombre cada vez se crece más, pero al crecerse, al hacerse él alto, mira desde arriba, cada vez desde más arriba, realidades como son, por ejemplo, lo espiritual, el espíritu, cada vez le parece más pequeño, por ejemplo, Dios, por ejemplo, lo invisible o inmaterial. Estas cosas cada vez pierden altura respecto al hombre, que la cobra cada vez mayor. La altura que cobra el hombre, como decía Alexis Carrel, Carrel, como debería decirse, el hombre y su incógnita, depende todo del 1500. Desde el Renacimiento, el hombre empezó un camino que le orientaba cada vez más a las realidades terrenas, digamos a lo material, como hemos de ver. Y estas realidades terrenas fueron investigadas con sobresalto y asombro y pasmo continuos. El hombre medieval venía desde el espíritu. Domina la teología, domina las cosas de Dios, sabía cómo hablaban los ángeles y cuando tenía tiempo, como hacían los nominalistas, se entretenían sobre el sexo de los ángeles. Es un hombre, por tanto, que se especula por las nubes y vuela con toda libertad. Como son apriorismos, en teología es muy fácil, en teología y en filosofía es muy fácil volar, porque manejas realidades del cerebro que están más o menos a tu disposición. A partir de 1500 el hombre empieza a descubrir el mundo, a orientarse en el mar, a orientarse en las estrellas, estamos ya con Copérnico muy pronto, y sobre todo a ir por el descubrimiento del microcosmos, que es su propio cuerpo, piensen en la medicina, por ejemplo, y sobre todo en el dominio de los recursos materiales. El hombre lanzado por este camino se da cuenta de que su cuerpo es un inmenso mundo, se da cuenta de que la materia tiene infinitas posibilidades, se da cuenta de que si se le muere una vaca, se le cura más rápidamente con una inyección de un veterinario que con un Padre Nuestro a San Antón. Eso lo ve el hombre moderno rápidamente. El medieval no lo veía. Cuando había una enfermedad se invocaba a Santa Bárbara si tronaba, o se invocaba a San Antón si se estaba enfermo, o a Santa Lucía si era el ojo el que estaba enfermo, o a Santa Polonia si era un diente el que estaba enfermo. Y si tenías que viajar y exponerte a los ataques de los bandidos, hoy sería oportuno San Cristóbal. Claro, entonces el hombre medieval venía y vivía en un mundo, digamos, espiritual. Evidentemente un poco mágico, también lo veremos a lo largo del año, espiritual. Cuando se dio cuenta de que podía prescindir de esto, porque en vez de un Padre Nuestro, una pastilla cura mejor. O que, por ejemplo, en vez de una idea, una bofetada logra más efectos. O que en vez de invocar a San Cristóbal, Cristóbal Colón, justamente con una brújula, se orientaba mejor que con el santo del gran bastón. El hombre descubre el mundo. Y desde entonces se entusiasma con este mundo de la materia y empieza a navegar por dentro de la materia. Y hoy hemos llegado, después de que la materia ha estallado en nuestras manos con mil colorines y posibilidades, al hombre anclado ya, enamorado de lo material, del mundo que está dominando. Y que está dominando a base de detalles precisos, piensen en la computadora de hoy, por ejemplo, detalles precisos materiales que él domina. Claro, este hombre, desde sus inmensas posibilidades y desde la exactitud de sus conocimientos, exactitud tan precisa que a veces un pequeñísimo detalle puede anular toda una situación histórica, va viendo desde arriba que es muy fácil moverse por el espíritu cuando se ignora. Es muy fácil creer en Dios cuando no se sabe que Dios es la inmensa fuerza que tenemos entre las manos. Es muy fácil creer en lo invisible cuando uno no domina lo visible. Pero es muy difícil, al revés,
dominar lo visible y tenerlo en la mano y seguir invocando lo invisible. ¿Para qué? Y ya se pregunta, ¿para qué el espíritu? ¿Para qué Dios? ¿Para qué lo invisible? No sirve para nada. Y lo contrario del espíritu de Dios y de lo invisible sirve para mucho. Así pues el hombre crece, crece con sus conocimientos y su dominio del mundo y a su vista se empequeñece cada vez más la realidad del mundo, digamos, espiritual. Con lo cual, todo esto se puede sustituir por su contrario y tendríamos el mundo material, que es el mundo que ha hecho grande al hombre moderno. Hablar de materialismo lo vamos a hacer pronto, pero para que no caigamos en el error de empezar a despreciar la materia, deberíamos aquí invocar la teología enseguida. La materia, para los creyentes, es tan obra de Dios como el espíritu. No podemos ser maniqueos, que es una situación muy, muy primitiva, la del dualismo. La materia es creación de Dios. Y las posibilidades de la materia, siendo ella casi infinita, ilimitada, son ilimitadas ellas. Carrel, como ustedes recordarán, se pregunta, ¿y el hombre que empezó a caminar en el Renacimiento por los caminos de la materia, que al final es limitada, cómo sería este hombre si en vez de aprender el camino de la materia se hubiese lanzado por los caminos de la no materia, que es ilimitada? Si la materia, que tiene fronteras, ha dado de sí en 4 siglos una eclosión de realidad increíble, ¿cuál sería el hombre moderno de haber tomado el otro camino, el de lo infinito? Si navegáramos por los campos del espíritu, que no tienen fronteras, ¿dónde estaríamos hoy? La pregunta es muy válida, muy válida. Y sobre todo muy estimulante para ver por dónde tomará este hombre cuya cara estamos ahora ya pintando. Vayamos al segundo detalle. Resulta que el hombre del siglo pasado y del siglo actual ha visto con razón incrementadas sus posibilidades y por tanto ha visto crecer la confianza en la materia y en sí mismo, que es el que domina la materia. Confianza que al mismo tiempo va poco a poco desplazando la confianza en las realidades no materiales. Es una constante histórica. Mircea Eliade, que también citaremos a lo largo del curso, nos dice que cada avance material del hombre a lo largo de la historia coincide con un desprecio de la divinidad. Es una constante histórica. El hombre, en la medida en que necesita a Dios, acude a él. Cuando no le necesita, no acude a él. Es una situación muy elemental de religión, todavía hoy subsiste y Marx la definió definitivamente. La religión es el recurso de los débiles, de los frustrados. Eso quiere decir que el hombre recurre a la religión cuando la necesita, cuando está frustrado, cuando está estropeado. El hombre que va viento en popa, ¿para qué quiere a Dios si el viento le sopla? Bueno, es una constante, dejémosla aquí. Es una constante, pero evidentemente que responde a una mala inteligencia de la religión. Pero como hemos de ver la religión, espero que luego quede claro. Claro que si Dios es una manipulación del hombre o un recurso del hombre, el hombre en tanto recurre a Dios en cuanto le necesita, igual que las aspirinas, más o menos. No vamos a tomar aspirinas cada día, ¿no? Pero cuando duele la cabeza, tomamos una aspirina. Bueno, pues Dios es para cuando nos duele la cabeza. Si la cabeza funciona bien, no queremos a Dios. De hecho, la situación actual, como ustedes ven, es esta todavía, ¿no? Yo diría, quizá me he expresado mal, ustedes están pensando que estoy diciendo que los creyentes utilizamos a Dios cuando le necesitamos. No he querido decir esto. He querido decir que los que no creen son los que favorecen la tesis que estoy diciendo. Quizá también los creyentes. Pero los que no creen, sobre todo. Los que no creen, no creen porque no necesitan a Dios. Si le necesitaran, creerían. O sea que el recurso de Marx y la página de Marx se vuelve al revés y va contra él. Cuando Marx dice la religión es el recurso de los destrozados, de los que se han perdido por el camino, de los traumatizados, está diciendo lo que él siente. Yo no tengo religión porque no estoy traumatizado. Lo cual quiere decir que si lo estuvieras, la tendrías. Está probando lo que él quiere atacar, como pasa siempre. La verdad es una. Y la verdad es una quiere decir que la encuentra el que la busca y el que no la busca igual. Lo que pasa es que el que la busca la encuentra buscándola
y el que no la busca tropieza con ella, pero es igual, de todas formas se encuentra la verdad. De ella no huimos porque nosotros somos una parte de la verdad, por mentirosos que seamos, porque la mentira que somos, si lo somos, no es más que la sombra o el contraluz de la verdad que queremos ser. De ahí no saldremos nunca. Y esa es una de las grandes tesis del humanismo europeo actual. Ahora que el eurocomunismo no funciona, por lo menos el eurohumanismo sí debe funcionar, y funciona bastante bien, gracias a Dios. Bueno, entonces dejemos la constante histórica, que no debe maravillarnos, que volveremos a encontrar más adelante, que es que sí, Marx formuló, sin saberlo, porque él hablaba desde la filosofía, una constante histórica en las religiones. El hombre, cuanto más cree, menos se entretiene en las cosas reales. Y al revés, el hombre cuanto más se entretiene en las cosas reales, reales quiero decir materiales, en la realidad de la vida, cuanto más se entretiene y se complace en ellas, menos cree. De hecho, la revolución industrial ha llevado y conducido a una crisis de religión o de fe, como no se había visto en la historia tampoco, porque nunca había sido tan grande el dominio que el hombre tiene y el cariño que le tiene a la materia que investiga. Pero este hombre actual, que tiene tantos rasgos de postindustrialismo, tiene uno que ya Toffler, no me cansaré de citarlo, no me gusta citar muchos libros, pero este sí, para aquellos que no lo han leído, los que ya me han escuchado otras veces, ya saben que le tengo debilidad, a pesar de que es un libro muy discutible en muchos aspectos, es El shock del futuro. Que hay infinidad de ediciones en castellano ya. Toffler está diciendo que este hombre postindustrial, señor de sí mismo, independiente, no dependiente de ninguna realidad creada por él, esto está muy dicho muy rápidamente, esto no existe para el hombre postindustrial. Estos son creaciones del hombre mismo. El hombre, cuando necesita a Dios, se lo inventa. Dios no existe, es una invención del hombre. El hombre, cuando no tiene donde distraer su atención en la materia, se inventa el espíritu para consolarse en él. Y lo invisible igual. Lo que no ves no existe, no hay nada invisible. Lo que pasa es que cuando lo que ves no te satisface, te inventas un mundo donde tú pones, como los niños pequeños, tus fantasías. No existe, todo esto es irreal. Digo que lo dice el hombre postindustrial. Bueno, pues este mundo irreal, este mundo que no es, cada vez es más pequeño, porque el hombre que va creciendo con su propia realidad cada vez es más independiente y no depende de cosas que él mismo ha fabricado y que le oprimen, porque claro, el hombre fabrica realidades, y esto es muy verdad, fabricadas las cuales se retornan en contra las realidades. Y este es el segundo rasgo del hombre que le habremos de poner por los ojos más o menos. El hombre ha dominado la materia y le ha sacado todo el jugo, hasta el átomo ha llegado, todo el jugo. Y este hombre que ya conoce la materia, que la domina, que con ella llega ya a Saturno, este hombre arruga el entrecejo y por primera vez, cuando ha agotado o casi agotado, esto es mucho decir, las realidades que maneja, se da cuenta de que la ilusión que había tenido en ellas no se realiza, no se ha realizado. O sea, que el hombre empezó diciendo, esta materia me lleva hasta América, siglo XV, me llega hasta los astros, siglo XVI, me llega al dominio del hombre, el racionalismo francés, y luego ya las grandes filosofías occidentales, y sobre todo me llega a que yo sea el dueño del mundo sin que nadie extraño al mundo reparta conmigo el dominio de la Tierra y del cosmos. Todo esto lo había dicho y soñado. Ahora va diciendo, bueno, pues llegamos al final del túnel y no hay luz. Las posibilidades son inmensas en este mundo por donde yo he viajado, pero la ilusión que había nacido en el siglo XIX y que había crecido cada vez más, de que el hombre lo puede todo, hasta poner en la Tierra el paraíso, que no hay otro, ahora por primera vez arruga las cejas y dice, no. Y como ustedes ven, estamos en un momento muy curioso. El mundo, sobre todo Occidente, está desengañado.
cada uno podríamos sacar del archivo propio infinidad de desengaños, no tanto históricos, personales, todos los tenemos, sino comunitarios. El mundo en que vivimos es un mundo desengañado, pero es muy fácil recurrir a la demostración, y es la juventud. La humanidad crece, y la punta por donde crece la humanidad son los jóvenes. El mañana asoma a nosotros por la generación futura. Por tanto, donde las lacras de la humanidad estallan en sarpullidos o en granos, es en la juventud. Pues la juventud de hoy es aburrida, está desengañada, pasa. Bueno, pues si la juventud pasa, es la humanidad la que pasa. A la humanidad le duele en la juventud. Si la juventud está desengañada, entonces este hombre tiene razón. ¿Qué está pasando? Pues nos damos cuenta por primera vez que la inmensidad de promesas que teníamos eran promesas a corto plazo. Como el horizonte estaba muy lejos, que no se veía, decimos, aquí podemos viajar a 2000 por segundo durante 2000 años. Y así nos pusimos a correr. Y al cabo de medio año de correr a 2000 por segundo, hemos topado la primera frontera y ya no pasa. ¿Y qué? No, pues estamos de vuelta. De ideologías, de estructuras, de políticas, de gobernantes, de religión. El hombre está de vuelta. Démosle la vuelta, pues, al entrecejo del hombre actual. Desde hace más de un siglo, el hombre había descubierto un mundo. Se había lanzado a correr por él y había concebido las más grandes ilusiones sobre sus posibilidades. Ahora están terminando una tras otra las posibilidades. Los caminos no pasan. Y el hombre se está preguntando con dolor. Y entonces estos 150 años de caminar, ¿a dónde conduce? Podríamos decir que en la proporción en que fue grande su ilusión, en la misma proporción, es grande su descontento o su desengaño. El hombre que había puesto todas sus esperanzas en la materia, ahora no tiene en la materia ninguna esperanza. El hombre que había dicho, pues sí, la materia por lo menos es el 90%, este hombre en un 90% se encuentra ahora desengañado. Y el que había dicho es un 50%, en un 50% se encuentra desengañado. El hombre de hoy, pues, en un segundo tiempo, después de tanto caminar y tanto soñar, y tanto paraíso prometido y perdido, llega a una desconfianza total, total en sus proyectos, en la materia por la cual camina, y total en sí mismo también, puesto que este hombre postindustrial había dicho no solo que la materia es el único campo que hay, sino que también, como hemos de ver otro día, la materia es el único constituyente del hombre. Si la materia es lo único que se da, yo soy lo único que se da también. Claro, si ahora el desengaño es sobre la materia y yo no soy más que materia, el desengaño es sobre mí mismo. Y eso lo pueden ustedes ver en todos los nuevos filósofos, el nuevo filósofo del movimiento del 68 de Francia, que todavía está coleando. Esta gente está súper desengañada de sí mismos. No hay salida. Terminarán las teocracias, terminarán las monarquías, están terminando las democracias. El comunismo no tiene salida, el marxismo no tiene salida, las ideologías no tienen salida, la religión no tiene salida. Cuando lees estos libros, por ejemplo de Benoit, dices, hombre, menos mal, porque aquí termina la historia. Para ellos, el desengaño está. Yo digo, menos mal que esta juventud ya ve que ciertas ideologías no llevan a ninguna parte. Sí que lo ve, pero está diciendo, y todas las que vengan tampoco llevan a ninguna parte. Esto se ha terminado. Aunque vivamos 1000 años más, no hay posibilidad de creer en nada. El desengaño es radical. No hay salida. Y así terminan los filósofos nuevos. No hay salida. Ustedes oyen aquí una voz que no viene de una filosofía sola, ¿no? Analizar críticamente las posturas de la historia humana. Esta no pasa, esta no pasa, esta no pasa. Ninguna pasa. Aquí hay otra voz. Habíamos fiado, piensen en cualquier relación personal que tengamos, ¿no? Te fías de un amigo, le pones tu confianza, le cuentas tus secretos, tu vida, y al final te traiciona el amigo. ¿A qué propendes en aquel momento? La amistad es un asco. No hablas como filósofo, hablas como desengañado. Estos hombres están hablando así.
no tanto como filósofos, cuanto que en ellos desembocaron, en aquellos momentos tenían 20 años estos chicos, en el 68, desembocaron las grandes esperanzas del hombre postindustrial, todopoderoso, desembocaron en ellos. Ellos han querido darles cabida, ¿no? La ilusión en el poder. Pero no han logrado nada. Entonces, claro, como toda la esperanza desembocaba en ellos, toda esperanza termina en ellos cuando no pasa la esperanza. ¿Y cuáles son estas esperanzas? Vamos a pintarlas en la pizarra. Y así veremos que la cosa no es tan triste como parece en este momento.